Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Hola, hoy es lunes 24 de junio. Ah, caray. No salgo bien, ¿verdad? Bueno, es que sí veníamos preparados porque estamos ahora usando aquí. Ahí voy. Listo. Una silla que nos mandó Steelcase de México, la silla Gesture, una línea de, en este caso, sillas para oficina. Muy interesante, tiene muchas posiciones, muchas cosas. Vas a ver un video que hicimos con Aura, un poquito más adelante aquí en 1.0. La verdad es que estoy muy cómodo. Bueno, ya no voy a seguir hablando de la silla porque si no estaríamos una hora. Pero bueno, aquí estamos ya en esto que se llama TAG número 86. Hoy tenemos, por supuesto, información, mucho revisión de productos de hardware que tenemos aquí. Pero vamos a comenzar con algunos comentarios que nos hiciste tú al TAG anterior, donde hablamos de varios temas. Y nos dice Oscar, saludos. Por favor, hagan un conteo de las mejores apps y un revisado de la Atif Smart PC. Ok, a ver, mejores apps. Hacemos constantemente ahí algunas publicaciones en 1.0.com donde utilizamos toda la experiencia del equipo editorial y hacemos los conteos de estas aplicaciones. Y la Atif Smart PC ya salió aquí. No, es la que anunciaron hace unos días, ¿no? En Londres, según yo. Bueno, todos los productos, en este caso, de la familia Atif de Samsung, los estaremos pidiendo para que no nos presten, y con todo gusto. Pues a mí ya me dejaron con la duda de las fotos de Aura. Ahora no duermo. Si el ingeniero estaba, uff, se le salían los ojitos, ni mirando cuadro por cuadro se ve algo. Lástima, Hagal, porque aquí editamos cuadro por cuadro, entonces revisamos todo. Pero bueno, no era nada comprometedor, era un asunto que Aura no quería que saliera, porque yo tuve buena puntería de 8000 fotos, apretarle a una que no era una foto. Pero bueno, aunque le des cuadro por cuadro, lo pongas al revés, te pongas de cabeza y lo quieras ver, no vas a, no está, ¿no? Lo que no está, no está. Eso es muy sencillo, ¿no? Todo el mundo quería un cambio en iOS 7, nos comenta Fernando, que si ya tenía mucho tiempo, que no había tenido cambios, etc. Ahora que ese es un cambio, todo el mundo pega el grito en el cielo, que si es copia de Android o Windows Phone, que si es para gays, etc. Yo creo que nunca se les va a dar gusto a todo el mundo, y creo que sea como sea, siempre habrá un grupo de usuarios que nunca estarán a gusto. Hasta cierto punto, el estado de inconformidad es un estado natural de algunos usuarios. Fernando, absolutamente de acuerdo. Aquí lo interesante o el detalle, digamos, es que Apple no es cualquier compañía que haga cualquier cambio. Finalmente es uno de los teléfonos y dispositivos más usados en todo el mundo. Entonces, obviamente, coincido. Hubiera sido el cambio como hubiera sido, iba a haber ese tipo de comentarios. Pero bueno, lo importante es que estamos usándolo y ya veremos cómo termina en la versión final, ¿no? Se queman después, ingeniero, no acaso de esos malos comentarios, todos sus programas son geniales. Gente como esa, en vez de andarse quejando, mejor deberían agradecer que usted y todo su equipo tienen el tiempo y la dedicación para hacer los reportajes, investigaciones y videos sobre lo último en tecnología, y que lo proporcionan sin esperar nada a cambio, solo un comentario. Y da coraje que esa gente solo deje quejas. Qué mal agradecidos son, pero en fin, por mi parte les estoy agradecido, y a todo su equipo por siempre mantenerme al día en temas de tecnología. Esto nos comenta Miguel Ángel Vázquez Fortanet. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya ves que, bueno, pues uno aquí hace su trabajo lo mejor que puede, y bueno, finalmente la idea es que pues recibamos comentarios de todo tipo. No podemos ser monedita de oro, lo sabemos. Aquí hacemos el trabajo con mucha pasión, mucha entrega, nos gusta lo que hacemos, y bueno, pues creo que eso de alguna forma se nota, y recibimos todo tipo de comentarios. Mientras no nos digan muchas groserías, los dejamos. Los comentarios que ponen groserías los quitamos, porque tampoco, todavía no estamos en modo cantina, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le cambiaron en el audio? El Inge suena como si hubiera inhalado gas de un globo. A ver, ¿qué me hicieron aquí? Yo no inhalé nada más que este espantoso aire de la Ciudad de México. De repente un poquito de té verde.
Nada más, lo único verde que hay aquí. Por fin 1080p, ahora falta que se vea. Algo le cambiaron, ¿verdad? Al render último lo subieron, ¿no? Lo pusieron algo, ¿no? Por fin el 1080p. 1080p, sí. Si la gente quiere ver más resolución. Sí, pero creo que no lo vamos a ¿no? ¿Por qué, Pontón? La gente pide 1080p. Ah, ¿tres horas más? No, 720, si no es que 640. Aquí la idea es, no es un programa en donde estamos recorriendo ciudades y viendo puestas de sol y ni visitando museos para ver obras. No, o sea, es finalmente un esfuerzo informativo donde lo más importante sentimos nosotros el contenido o el fondo. La forma, por supuesto, la cuidamos muchísimo. Y bueno, ya veremos. Igual comienzo aquí a Pontón para que lo ponga a 1080p. Pero bueno, gracias por tus comentarios. Recuerda que estamos en 10.com. Ahí hay una pestañita que dice Tag. Le aprietas y salen todos los programas para que nos des tus comentarios. Y bueno, continuamos con la emisión de hoy. La tecnología no es complicada. Depende quién te la explique. Esto es Tag. Y bueno, la información de hoy resulta que Microsoft podría tener o hacer una reorganización mayor de la empresa para dividir la compañía en diferentes áreas que atienden los negocios, hardware y sistemas operativos. Según el reporte de All Things Digital, Steve Ballmer, director de la firma, haría esto sin consultar a todos los ejecutivos, dejando a los jefes de algunas divisiones preocupados sobre el futuro de su cargo, que podría desaparecer frente a la nueva disposición. Estos cambios podrían ser anunciados el 1 de julio. Y bueno, es la primera vez que esto se rumora por ahí. Vamos a ver qué es finalmente lo que sucede con esta gran compañía Microsoft. Y me refiero a gran por el tamaño y por la influencia en varios ámbitos. Ya veremos qué pasa con esto. Si hay alguna información aquí, por supuesto, te la comentaremos. Por otro lado, la semana pasada Instagram presentó su función para grabar videos de hasta 15 segundos y en tan solo 24 horas ya se habían subido más de 5 millones de clips a la red social que se dedicaba solo a la fotografía. Sus creadores aseguran que no son una copia de Vine, la plataforma que permite crear videos de hasta 6 segundos, esto en Twitter. Por otro lado, algunos usuarios criticaron la nueva herramienta, pues aseguran que Instagram perderá su esencia. Yo leí por ahí varios comentarios de algunos sitios norteamericanos en donde uno decía que era una maravilla porque no, precisamente tú veías tu feed o las fotos de Instagram y aparentemente no pasaba nada. O sea, tú seleccionas cuál es la imagen que quieres que aparezca en el video y si ves que tiene la camarita le das play, si no te sigues. Y otros decían que no, que estaba horrible, espantoso. Bueno, aquí lo importante o lo interesante en todo caso es que nos comentas tú. Si ya lo usaste, aquí estamos viendo un video donde Aura precisamente nos hace un demo de esto que es Instagram Video, como se llame. Y no sé, yo creo que, no sé, ¿a ustedes les gustó poder instagramear videos? Así como, pues está padre, pero pues, no lo vas a usar porque tienes un límite, ¿no? De segundos. Sí, bueno, pero como Vine. Sí, yo creo que, bueno, no sé. Aquí el comentario normal. El comentario, digamos, que están todos de acuerdo es. Pero bueno. Ok. No, es que estaba pensando, no sé por qué pensé en los contenidos que, de los que se llenó Vine, ¿no? Al primer día que salió Vine era puro porno. O sea, tú te pones a ver y salían unas cosas asquerosas. O sea, unas padres, ¿no? Pero otras que sí. No, es la verdad. Y aquí, creo que no ha pasado nada de eso, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Déjenme ver. ¿Mandé? Siguiente nota. Edward Snowden, perseguido por el gobierno estadounidense por haber revelado la operación del programa PRISM para espiar a usuarios de Internet de todo el mundo, se mantuvo en movimiento este fin de semana. Snowden fue ubicado inicialmente en Hong Kong, donde no se le retuvo a pesar de la presión del gobierno de Estados Unidos. Poco después, Edward viajó a Rusia, desde donde pidió asilo político a Ecuador. Se espera que aparezca aún más información sobre los países que vigilan a sus ciudadanos de la forma como Estados Unidos o Gran Bretaña lo hacen actualmente. Todo un tema este asunto. Y ya veremos en qué termina o cuál es el seguimiento o qué pasa con la historia de Edward Snowden, que pues se le fue, no sé,
por qué, pero reveló esta información del espionaje que es Estados Unidos sobre todas las conversaciones que hay. En este caso son los celulares, ¿no? Era un poco la idea de este Edward Snowden, y seguramente acabará en Ecuador ahí refugiado. Por otro lado, Sony y Disney pretenden combatir la piratería al presentar la opción de ver películas vía streaming a pesar de que éstas sigan en cartelera. Esta medida se tomó inicialmente en Corea del Sur, uno de los mercados más importantes para la industria fílmica, y está dirigida a disminuir la descarga ilegal de películas que permanecen por varias semanas en las salas de cine antes de ser lanzadas para su venta en formato físico o digital. Pues ya veremos a ver cómo les va y a ver si llega a otras latitudes, que no sea Corea del Sur, por supuesto. Y bueno, por último, en estas breves del día de hoy, Apple compensará a usuarios de iTunes Store tras una demanda colectiva del 2011 en la que se reclamó a la empresa por no advertir correctamente sobre las compras in-app o en las aplicaciones que permiten adquirir contenido dentro de las propias aplicaciones, lo que provocó que menores de edad hicieran cargos a la cuenta de sus padres por hasta $2,500. La empresa dará crédito de $5 en la tienda virtual o, en algunos casos, un crédito igual al que un menor de edad haya cargado a la tarjeta de sus padres. Pues está bien, ¿no? Sí. No, está bien, porque si no te avisa que te está cobrando y de repente te llega ahí el cobro, sí es importante que en este caso, después de esta demanda que empezó en el 2011, ya tiene 2 años, finalmente parece que les van a devolver el varo a los padres de los niños. Se gastaron sin consentimiento dinero en el ecosistema de Apple. Pero bueno, continuamos con mucho más aquí en TAG. Un grupo de entusiastas de la tecnología proveniente de Rusia han anunciado su proyecto llamado Life Map, un casco de motocicleta con la capacidad de mostrar mapas, la velocidad del vehículo, referencias locales, hasta condiciones climáticas. Todo mostrado en la visera transparente del casco al más puro estilo de los Google Glass. Basado en el sistema operativo Android, este casco funciona mediante comandos de voz y no necesita conexión a internet, excepto durante las actualizaciones de software. El sistema de iluminación de la pantalla del casco se ajustará de acuerdo a las condiciones climáticas del exterior. Además, tendrá visión nocturna y contendrá un giroscopio, permitiendo que las imágenes del mapa se muevan dependiendo de la dirección de visión del usuario. En cuanto a la seguridad, este casco ha pasado los estándares realizados en Estados Unidos, Europa y Japón, y además buscará que el software sea de uso específico, por lo que no habrá juegos o contenidos de video o imágenes dentro del sistema. El casco está previsto que comience su producción en agosto de 2014 por $2,000. Por el momento, se está ofreciendo el casco a $1,500 para los primeros partidarios del proyecto en la página de Indiegogo. Y bueno, en esta publicación desde el teclado de esta semana se me ocurrió escribir, pues, el texto de la idea en una tableta. ¿Por qué? Porque ya hace unas cuantas semanas por ahí me tiré un rollo de... ¿Qué era qué? ¿De sabios equivocarse? No. Más rápido que hay un hablador que un cojo. En donde yo, cuando salían las tabletas, era un ferviente detractor de las mismas, de que era una porquería absoluta. Y ahora ya quitámonos de la absoluta, queda nada más... No es cierto. La verdad es que como ejercicio, en este caso de trabajo, pues he estado queriendo salir de la oficina sin computadora, nada más con tableta. Y aquí platico un poco las experiencias, cómo es llegar así como un poquito medio sin ropa, ¿no? O no sé, estar en un lugar raro, incómodo, sin todas las herramientas que tú normalmente usas. Y en este caso, lo que he estado haciendo es precisamente usando la tableta como tal, un Android y esta Apple... iPad Retina. Iba a decir iOS, no. Esta iPad Retina. Y las experiencias han sido razonablemente buenas. Esta tiene conexión LTE a la red celular. Entonces eso la coloca, digamos, como una herramienta de comunicación distinta a otras, porque no tienes que depender del Wi-Fi. Y pasa típico. Vas a una cita, una junta, etcétera. Llegas, quieres presentar algo y no me presta el Wi-Fi, no tendrá clave, no hay clave. Entonces, si no hay clave, pues ya no pudiste adelantar. O tienes todo descargado y guardado en tu computadora, en tu tableta, o no funcionas. En este caso, esta con LTE, pues jala muy bien. Y otro asunto interesante es que, como ejercicio, cuando escribí esto, pues quise hacer todo usando la tableta, ¿no? Es decir, todo me refiero a escribir el texto, no hay mayor problema.
pero guardarlo, colocarlo en el sitio de 10.com, ponerle la foto que se requería. Ahí empezó el primer problema, ¿no? Busqué la foto en internet, ya la tenía localizada y no encontré cómo, o no encontré un software así sencillo, razonable, sin tanto problema, para cambiar el tamaño de la foto. Deja tú ponerle efectos de Instagram, no, cambiar el tamaño en píxeles. Finalmente lo hice mal y puse un URL en lugar de lo que iba, porque yo pensé, entonces, bueno, el post salió con unas fotos que no eran producto de mi inexperiencia usando tabletas para hacer esto. Pero bueno, aquí lo interesante son tus comentarios, en donde me dice, por ejemplo, Mauricio Ruiz: yo sigo con la imagen de que las tabletas son más para consumir contenidos que para generarlos, etcétera. Y dice que ahora usa más la tableta. Falso, hay muchos contenidos que puedes crear desde la tablet, como presentaciones, textos, videos, edición de fotos y miles de cosas con distintas apps, aunque algo es muy cierto, hay nichos que creo tardarán mucho en utilizar una tablet, como los programadores, por ejemplo, pero para muchas tareas que antes solo hacías con una computadora y que la gran mayoría de la gente hace ahora, es posible con una tableta. Y bueno, aquí está la discusión. Mauricio, si diera paso... por ejemplo, nos comenta Mantonio GR: si diera paso hacia una tableta, probablemente sería con una Surface. Aunque no quiera, necesito Windows, ya que muchas aplicaciones que uso solo están para ese operativo. M. Antonio GR, ya por fin leí bien. Pues ponte a ahorrar, porque la Surface Pro, que es la que tiene Windows completo... ¿Cuánto cuesta aquí la Surface normal? ¿Como 8 o 9 varos? 8,000. Como la más feita. Una Surface Pro que está con Windows completo, pues yo creo que 12 o 13 mil pesos. Habría que ver ahí qué opciones, ¿no? Si quieres Windows Pro en la tableta, adelante. Yo creo que es igual, ¿no? Aquí el chiste es un poco salirte de la zona de confort que tienes con tu PC o tu tablet, con tu laptop, e irte a una tableta y remarle un poquito más. Pero bueno, esperamos sus comentarios en esto que es el Desde el Teclado. Se llama El Miedo a lo Nuevo. Y ahora nos vamos con Raúl López. Él es el gerente de producto de impresoras de tinta, donde hubo una presentación de unos nuevos modelos de estos equipos y lo entrevistamos, y esto es lo que nos comentó. Bueno, hoy estamos reunidos aquí para celebrar el lanzamiento de la nueva serie de Office Jet Pro. Es la serie X. Office Jet Pro X es su nombre. Es un evento donde afortunadamente pudimos contar con la presencia de Luis el Chapulín Díaz, un corredor de autos que vino a acompañarnos el día de hoy para hablar un poco sobre su historia, ligarlo al tema de velocidad, que va muy enfocado con este equipo. La serie X de Office Jet Pro pues consta de dos equipos: una impresora Office Jet Pro X 451 y el multifuncional 4-in-1 Office Jet Pro X 476. Son equipos que podemos adquirir desde $7,499 la impresora y $9,999 el multifuncional. Mira, estos equipos nos permiten alcanzar velocidades de impresión de hasta 55 páginas por minuto en modo general de oficina, 36 en modo ISO. Además de ello, son equipos que nos ofrecen funciones de administración. Con los cartuchos Office Jet Pro X podemos alcanzar hasta 9200 páginas en negro y 6600 a color, utilizando los cartuchos XL. Tenemos costos por página de 20 centavos en negro y de 1 peso en color. Tiene una bandeja, un alimentador ADF de 50 páginas. Tiene una bandeja, pero bueno, acá la podemos ver, la primera, esta es de 100 páginas, y esta que tenemos aquí adelante es una bandeja adicional de 500 páginas. Recuerden, 55 por páginas por minuto, más o menos es esto que nosotros podríamos tener en un minuto. Es una impresora que vemos, un multifuncional en este caso, que tiene una pantalla táctil de 4.33 pulgadas, a través de la cual nosotros podemos ordenarle al equipo copiar, enviar faxes, escanear. Podemos escanear de aquí directamente a correo electrónico o a carpetas de red. Podemos entrar a las aplicaciones web. En este caso,
por estar aquí, está apenas conectándose, no estábamos todavía conectados, pero bueno, son equipos, aquí vemos, estamos entrando a herramientas, formatos, ¿no? Podemos tener de todo, ¿no? Nosotros ahí podemos ver desde nuestro calendario, podemos nosotros organizar para tener recordatorios y demás, ¿no? Hasta funciones ya más específicas para las empresas. Podemos revisar nosotros directamente desde la pantalla los niveles de tinta, algo que es muy importante. Muchas veces decimos, oye, ya se me está acabando el cartucho, o no, o cómo lo voy a saber. Aquí podemos accesar directamente y podemos ver por cartucho el rendimiento, cuánto tenemos. Aquí vemos que, bueno, este equipo prácticamente está nuevo, los cartuchos, amarillo, cian, magenta y negro. Podemos imprimir un informe nosotros para obtener este rendimiento. Ahorita mientras les estoy platicando va a salir. Y bueno, ahora veamos los cartuchos, que es algo significativo, ¿no? Es algo completamente nuevo. Estos son los cartuchos. Aquí los podemos ver. Cartuchos 970, el negro 971. Nosotros aquí lo sacamos. Este es el tamaño de los cartuchos que tenemos. Estamos acostumbrados a tener cartuchos pequeños. Estos son los cartuchos que ahora tenemos. Y Office 10 Pro X nos ofrece, cuenta con la tecnología HP PageWide. Es una tecnología exclusiva de HP, en donde tenemos un cabezal. El éxito de esta tecnología es, hoy, ¿cómo imprimimos? Pues el cartucho se va moviendo a lo ancho de la página. Con HP PageWide, ¿qué pasa? Tenemos un cabezal del tamaño del ancho de la página, de tal modo que lo único que se va moviendo es la hoja. No necesita ya el cabezal moverse. Es un cabezal estacionario que tiene más de 42,000 boquillas, que permite que los cartuchos inyecten tinta y alcanzar la velocidad de 55 páginas por minuto. Si requieren un volumen de impresión de 2,800, 3,000 páginas al mes, este equipo es la mejor opción para su empresa. Muchas gracias. Muy bien, interesante, por supuesto, la información que nos presentó HP. Y bueno, pues tenemos ahora en este estudio de grabación algo que nos mandó una firma de origen norteamericano, tejano, que inició en un dormitorio ahí en Austin, creo que sí era en Austin, Texas. Y bueno, aquí siempre estamos diciendo que la computadora ha muerto y que la computadora ya no sé qué. Bueno, estoy diciendo yo. Resulta que nos mandaron esto. Una computadora laptop de la firma Dell. La mandaron para evaluación. Por supuesto la recibimos. Y la idea es un poco platicar de ella, porque yo entiendo que todo lo que no sé con la tableta y todo, pero por supuesto también de repente hay que meterle a duro a los programas. Mucha gente que nos ve, por supuesto, no es gente que va a estar usando puras tabletas todo el tiempo. Es gente que seguramente pues, está programando, creando contenidos. Yo sé que una tableta nunca se va a poder editar un video como esto. No va a ser muy buena para trabajar o para estar horas y horas escribiendo. No. O sea, ese 5% de la gente que no funciona con una tableta necesita una computadora. Esta es la Dell Latitude 6430U, diseñada para empresas. ¿Por qué es para empresas? Ya lo veíamos aquí con HP, otro fabricante. Básicamente, la diferencia entre computadoras normales que compras tú en la tienda y computadoras de empresa que te vende un distribuidor es el asunto del mantenimiento y la administración de las mismas. Lo que por aquí le decía hace unos días a alguien del equipo, le decía, a ver, imagínate que tú eres el de sistemas, el encargado de las computadoras de la compañía y tienes que administrar 200 laptops. ¿Cómo le haces, no? Una por una. Alguien la compró acá, alguien la compró allá, esta mide tal. O sea, son 200 problemas. Por eso las compañías de repente compran soluciones a Dell o a HP o a otras compañías donde les ofrecen equipos como este. En este caso, este en particular tiene un procesador Intel Core i5. Que corre a 2.8 GB, es de tercera generación. Tiene Windows 7, no 8. A ver, vamos a ver, me voy a meter aquí. ¡Buah! Ok, tiene Windows 7,
¿Por qué no me dejó? Ya me dejó. Windows 7 Profesional 64 bits, no Windows 8. La pantalla es de 14 pulgadas, una resolución de 1366x768 píxeles. Tiene este filtro antirreflejo que hizo famosísimo ThinkPad, donde no brillan. Es una maravilla que estas pantallas no brillen, porque la puedes usar en cualquier ambiente de trabajo y vas a ver muy bien todo sin estos brillos, porque luego las ponen como espejo y entonces tú tienes un espejo, no estás viendo todo menos lo que está en la pantalla. En este caso, este es el filtro anti-glare, antirreflejo. Vamos a ver qué tiene de puertos, ¿no? En este lado, en esta esquina, tenemos, si se ve ahí, el puerto para conectar el eliminador, luego salida VGA estándar, una entrada USB que por lo que veo no es 3.0, salida para audífonos y micrófono, y tiene aquí un switch con el cual puedes encender y apagar físicamente la red o el radio Wi-Fi, ¿no? Entonces lo prendes y lo apagas. Ese es de un lado. Del otro lado tiene otro puerto USB, una entrada RJ45 para red y se acabó. Y en la parte posterior tiene una entrada que... ¿Esta qué era? SATA. Para conectar un disco duro externo. Yo nunca he visto un disco duro de SATA conectado a nada, pero ahí están los puertos. Y aquí está el puerto HDMI para sacar, por supuesto, video hacia una pantalla normalmente. Vamos a ver qué tiene en la parte... Es empresarial, ¿no? Y en las empresas puede pasar esto. Que ya no me molestes, ok. Pues aquí estamos, de repente se enojan los jefes con todos, ¿no? Aquí tenemos la parte de la batería, en donde sí es reemplazable, me imagino. Sí. Y vamos a sacarla por las buenas. Bueno, ahorita la abrimos. Y aquí tiene otra... ¡Ah! El lector de tarjetas SD o con adaptador micro SD. Interesante. La batería ya vimos que sí es reemplazable, pero sí, ahorita vemos cómo se quita. Mientras tanto, bueno, ya vimos los puertos. La memoria viene con 4 GB en RAM. El disco duro de estado sólido, 128 GB. No tiene, por supuesto, unidades ópticas. ¿Por qué no puedo abrir esto? Se desliza hacia aquí. ¿Ya? Aquí está. Shinigami me echó la mano para poder destaparla. Listo. Aquí está la batería. No pesa nada. Aquí está la batería, 36 watts por hora, etcétera. Y aquí vemos, ¿qué vemos aquí? Pues la entrada para nada. Aquí no le puedes, normalmente aquí le puedes cambiar el disco duro a veces o no. Aquí hay como una ranura para algo, pero bueno, este es un poco, pues este unboxing, destapaboxing, así un poco rápido. Y es que igual tú la quieres ver de este lado. Pues bueno, no tiene unidades ópticas, disco duro de 128 GB, batería 3 celdas, 3 celdas, no, ya ni, yo creo que es poco. Seguramente hay la opción para ponerle más batería para que tenga más duración. El diseño está padre, o sea, está, digamos, estándar. El hecho de que tenga el filtro anti-glare es muy padre, ay, algo le pasó aquí, es bastante agradable. Las gráficas es integradas, Intel HD Graphics, no tiene tarjeta de memoria ni nada. Y bueno, pues yo creo que es un equipo interesante. El precio aproximado de este depende de la configuración, 15 mil pesos más o menos. Y aprendió, me acuerdo de Windows, interesante, Windows 7. A ver, vamos a abrir el Explorer. Y bueno, seguramente viene con mucho software para administración remota, en donde tú puedes decir, a ver, hacer un inventario, por ejemplo, del software que hay en la compañía. ¿Cómo haces un inventario del software sin decirle a toda la gente que lleve su computadora a tal lugar, a tal día, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace de forma remota. Y esas son las diferencias que hay en estos equipos que son empresariales y los equipos que no son empresariales y compramos en las tiendas, en donde, bueno, aquí hablamos de todo. Afortunadamente el teclado se ve, a ver. Se ilumina el teclado. Está padre. Yo quería abrir el Explorer, no abrió el Explorer. Sí, ahí está. Vamos a ver cómo jala el teclado. Sí, pues jala bien. Es decir, está más o menos cómodo. Dato curioso, tiene el trackpad normalito, o sea, el tapetito. Y también tiene este que es el ¿cómo se llama esto oficialmente? Eraserhead. No. Tiene un nombre que no vamos a decir, que es un nombre no apto para todas las audiencias.
Pero el nombre normalito es TrackPoint. TrackPoint. Sí, hay otro nombre. No lo escriban, no nos digan. Es TrackPoint, donde mucha gente... Esto lo popularizó IBM hace muchos años. ¿Y por qué lo pone aquí Dell y lo pone otras compañías? Porque ThinkPad, de alguna forma, ha sido el líder durante muchos años en muchas empresas en computadoras de uso más o menos rudo. Y lo ponen por si tú estabas acostumbrado y dices, no, es que yo llevo 12 años usando el TrackPoint, ¿por qué me lo quitan? Ten tu TrackPoint y no te dando lata, ponte a trabajar. Es un poco la idea de para qué está esto aquí. Y bueno, esta es la Latitude 6430U de Dell, que nos mandaron para evaluación. La estamos conociendo aquí. Seguro hace más alguna otra monería, pero pues... me refiero a la administración, en este caso de la computadora, de los activos de la compañía. Pero bueno, continuamos aquí en TAG con esta información de Telmex, patrocinador de esta emisión. Evita los ataques virtuales y protege la información de tu negocio con las soluciones de seguridad que Telmex ofrece para tu empresa. Estas detectan hackers, virus y spam, pues las soluciones bloquean lo que puede causar pérdidas de información, restringen el acceso a algunos sitios de internet y ofrecen alertas en caso de posibles amenazas. Ya sea que quieras proteger 5 computadoras por $229 al mes, o bien conoce los paquetes de seguridad que ofrece Telmex y que se adecuan a tus necesidades. Para más información ingresa a http://cloud.telmex.com. Y bueno, seguimos aquí en la feria del unboxing, en este TAG. Y ahora tenemos un producto realmente interesante que está... Esto no es, esto es otra cosa. Que voy a subir aquí a la mesa. Ay, unos cuantos kilos, no me deja moverme. Ahí está. Kilos del equipo, no creo que míos. Y bueno, es una cosa interesantísima. ¿Me puedo parar, señor productor? ¿Me puedo poner de pie, aunque no me vea? Tantito, ¿no? Es en lo que la destapo. Y es, como tú puedes ver ahí en la pantalla, es una, esencialmente una bocina, ¿no? Un equipo que produce audio. Voy a abrirlo rápidamente y a sacar el contenido. Esto lo mandó la firma Eaton, con sede en California. Y nos mandó varios equipos. Este es uno de ellos, es el más grande físicamente hablando. Aquí está la caja, para que la vean por última vez. ¿Ya la vieron? ¿Ya? Ok, voy a hacer un acto de magia. Cierren los ojos. Desapareció la caja. Muy bien. Ahora, no sé yo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el equipo, pues, ¿qué hace, no? ¡Oh! Rukus. Híjole, qué feo nombre. Bueno, es que depende en cada lugar, ¿verdad? Rukus. Pues, es para todas las edades, no necesariamente para este tipo de usuarios. Pero bueno, ya le quitamos su papelito. Y no tenía un cargador, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es esto? Esta firma Eaton o Eaton se especializa en utilizar la energía solar para cargar los productos. Entonces, los conocimos en el CES hace mucho tiempo. Y bueno, hicimos contacto, nos mandaron esto. Tienen desde radios, así AM, FM, hasta este tipo de dispositivos ya más sofisticados. Que en este caso, este lo que tiene... Bueno, aquí abres, conectas el equipo, pones ahí un iPod, iPad, ahí lo que sea. Sí, ¿no? Sí. Y la magia o la diferencia viene de ese otro lado. Vamos a voltearlo suavemente. Y aquí tenemos esto, que es una celda solar. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder escuchar música, en este caso, lo que haces tú es poner esto a la luz del sol, normalmente, y en 5 horas va a estar totalmente cargado de energía, la batería interna, y así vas a poder utilizarlo sin necesidad de conectarte a ningún otro lugar. Tiene, por supuesto, una batería, y, o sea, no es magia, una batería que se carga, en este caso a través de la fotocelda, y pues ya, o sea, no necesitas corriente, te puedes ir a cualquier lugar, en cualquier condición, mientras haya luz solar, no el rayo del sol encima, mientras haya luz solar, se va a poder cargar y vas a tener corriente para escuchar tu música, lo que tú quieras. A ver, ¿tiene un poquito de pila? Sí, sí prendió. Aquí me está indicando.
Casi suena mentada. Ahí está indicando que tiene poca batería, está en rojo. Y bueno, tiene. Sí, y tiene los controles normales, donde puedes subirle, bajarle al volumen. Puedes aumentar la presencia de los bajos. Entrada de auxiliar para conectar a lo que tú quieras. Siguiente. O pausa. No, perdón. Parar o tocar, play o pausa. Siguiente anterior. Y este es para. Hace muchos ruidos. Y este es para conocer cuánta batería tiene. Aquí tiene. Esta entrada USB es para que tú conectes ahí lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes poner ahí tu reproductor musical. Y lo cierras aquí la puerta y listo. Ya lo pones a funcionar. Tiene 22 watts de potencia, ¿no? Tiene. Oh, perdón, tiene dos tweeters, dos buffers y cuatro radiadores pasivos de sonido. Conexión inalámbrica con cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth. Tiene este refuerzo de graves para que hagas el punchis punchis como se debe. Batería de litio. Reproduce música más 8 horas. Más una hora extra. Y como comentábamos, 5 horas para cargarse por completo al sol. Porque el panel es bastante grande. Hemos revisado otros, hemos visto otros productos que son unos paneles mucho más chiquitos, como menos de la mitad de este, y tardan más horas. ¿Por qué? Porque aquí el tamaño sí importa, y mientras más grande, carga más rápido. Tiene el indicador de la carga de la batería, y lo que no entiendo, porque también se puede cargar sin corriente eléctrica, y seguramente aquí, perdón, sin energía del sol, y exacto. Aquí podemos ver, si se alcanza a apreciar por ahí, de un lado está la entrada auxiliar o audio in 3.5 milímetros, del otro lado está este asunto en donde lo pones a cargar o no, y una entrada para corriente directa con el convertidor, con lo cual si no hay sol o lo que tú quieras, puedes cargarlo por supuesto en unas 3 horas y te lo llevas 2 horas y te lo llevas sin ningún problema. Ahora, lo que yo creo que es interesante es ponerlo a que funcione, ¿no? A ver. Es que está, ya está dando lo último que tiene. Vamos a ver si puedo hacer. ¿Tienen un cable de auxiliar por ahí que me presten rápidamente para no hacer todo el show del Bluetooth? A ver si está. Y bueno, aquí le puedes poner tú esto. Por ejemplo. Ay, mira, es medio traslúcida la pantalla. A ver, aquí está, gracias. Vamos a ponerle un cable así normalito, 3.5, totalmente antidiluviano. Pero para no hacer el show del Bluetooth ahorita, que solo haces una vez y ya. Ahí está, vamos a conectarlo. No garantizo ni doy ninguna antecedente de lo que puede tocar en mi desde este teléfono, pero bueno, vamos a ponerlo a ver música. Le ponemos entrada de auxilio, bueno, primero que toque para ver cómo se oye, ¿no? Aquí está canciones, shuffle, ya me lanzo cómo va, ok. Y no se oye nada porque hay que decirle que tome la entrada de auxiliar aquí. Vamos a subirlo un poquito. A ver, algo un poco más. A ver, ahí voy. Vamos rápidamente. En un segundo ponemos algo un poco más movidón, ¿verdad? Porque este está un poquito tranquilo. Vamos a poner esta. Con el casco. No. Voy a poner un casco. Sí, muy bien, ¿eh? Pues ya caminó esta Rucus, voy a ponerla en mi cajuela para probarla, por supuesto. No, la verdad es que está interesante esto. El precio de Estados Unidos son $200. Aquí todavía no llega, estamos un poco adelantados, que la firma está buscando con quién hacer bien su negocio. ¿Estará qué? ¿En 300? No sé, por ahí unos 3,000, 4,000 pesos, no sé, me imagino. Interesante, ¿no? Porque suena bien, ¿eh? Suena bien. Tiene aquí, se puede ver, estas dos bocinas acá, o dos, sí, deben ser dos bocinas,
Y también aquí en los lados tiene, me imagino que igual pueden ser los bajos, no sé, acá a un lado y aquí otro. Y está muy bien construida. Esta compañía fabrica estos productos como para uso más o menos rudo. Aquí los botones se ve que están protegidos. Usted puede llevar esto, no sé, al campamento. Si eres Boy Scout, te lo llevas a tu... ¿Cómo se llama lo que hacen? ¿Reuniones? O campamento, perdón, campamento. Ahí para que hagas tus cosas. Si te gusta la pesca, ¿no? Te puedes ir a... te puedes ir a pescar con esto. Y lo más importante, se carga con la luz solar. Y esta es la Rucus XL. Y la estás viendo aquí, por supuesto, en TAG. Un estudio de diseño en Polonia llamado Pan Generator desarrolló un sistema virtual de contacto, el cual busca ser la nueva forma de contacto virtual entre usuarios que se encuentran desde una casa de distancia hasta el otro lado del mundo. Con el nombre de Tactilu, este es un dispositivo de muñeca que permite a los usuarios comunicarse a distancia a través del sentido del tacto. Impulsado por un microcontrolador Arduino Pro Mini y un PCB personalizado con un módulo Bluetooth, el dispositivo experimental permite a los usuarios prácticamente tocarse entre sí a través de la retroalimentación háptica que brindan los sensores de la muñequera usando una conexión internet o Bluetooth. Aunque el diseño actual puede ser un tanto burdo y corto en cuanto a la superficie sensible al tacto, los desarrolladores han mencionado que la próxima generación del dispositivo de retroalimentación háptica será mucho más delgado y podrá variar en cuanto al tamaño, esto con el fin de atraer a la mayor cantidad de consumidores casuales. Y bueno, como este es un TAG cargado de hardware, hoy tenemos también una videocámara que nos mandó la firma Sony. Y en este caso es la Handycam HDR PJ430B chica. Ay, así son los nombres de los productos. En donde tiene algunas características interesantes, tal vez la más interesante que hace la gran diferencia, es que tiene un proyector. A ver, ¿cómo estás? ¿Es cámara o es proyector? No, es las dos. Vamos a hablar un poquito primero de la cámara. El lente es un lente... Oh, me lleva. Disculpen ustedes. Disculpen, es una alarma que tengo para otra cosa. Ya, no se calla. Es un lente G de 46 milímetros, gran angular a 26.8 milímetros. Graba video progresivo a 60 o 50p. Graba video y toma fotos a 9 megapíxeles. Tiene este servicio, esta función Steady Shot, donde por más que andes ahí moviendo la cámara, intenta estabilizar precisamente pues, la imagen para que no se note tu estado de dónde has parado, ¿no? Todo eso. Y también tiene detector de sonrisas para grabar y para tomar fotos. El zoom digital es 350x, que bueno, está bien, pero el zoom óptico, que es la parte interesante, son 30x. Salida micro HDMI. La pantalla interior son 3 pulgadas. Ay, si eso no. El procesador de imagen se llama Bions. La memoria interna 32 GB, compatibilidad de tarjetas de memoria con Memory Stick Pro Duo, que nada más usan ellos, Pro HG Duo, que también nada más usan ellos, y con la XCHG Duo, que también, y es compatible con el resto del mercado con tarjetas SD, ¿no? El video toma 1920 x 1080 píxeles. La batería es ion litio recargable de 980 mAh. Hay que recordar que las baterías de esta línea de productos se pueden cambiar porque le puedes poner otra batería, digamos, más físicamente más grande con mayor carga, mayor tiempo duración de la carga. El precio, ay, eso ahorita lo decimos. Primero vamos a ver el asunto de la ergonomía. Es una cámara realmente compacta. Digo, la puedes usar sin ningún problema con una mano. El zoom óptico 30x, vamos a verlo aquí. Ahí está, funcionando. Bueno, es que a ver si se puede ver un poquito ahí el zoom. Es que está un poquito complicado. Ah, ya sé cómo. Ahí está. Vamos a tomar aquí pues un tripié con una cámara que está aquí enfrente de nosotros. Ahí está, totalmente alejado. Y vamos a intentar ver algo del tripié. Ahí está, ¿sí? Entre que me muevo yo, se mueve Shinigami y todo se mueve. Ahí más o menos le agarraron un poquito al asunto del zoom. Y insisto, lo interesante es el proyector. Aquí está el proyector de este lado.
con la idea de que tú puedas precisamente proyectar. Seguramente el proyector no es un proyector de cine, es un proyector donde puedes abrir hasta 100 pulgadas la imagen, y me imagino, porque eso nada más me imagino, que debe estar bastante oscuro el cuarto donde estás proyectando, porque si hay más luz, finalmente no se va a ver muy bien. ¿Esto por qué? Los proyectores normalmente el problema que tienen, el principal enemigo a vencer, es la luz ambiental, o por supuesto si hay una ventana o algo, la luz de afuera. En este caso, seguramente vas a poder proyectar en un cuarto donde no hay mucha luz, y eso está padre porque entonces tú grabas y proyectas, digamos, de forma simultánea. Lo que quería ver es cómo, ahí está, proyector. Me dice que seleccione la imagen para proyectar, imagen tomada de este dispositivo, ok, aquí está, y método de proyección, proyectar. Pues bueno, no hay ninguna imagen tomada en este dispositivo. Ahí estoy viendo, está muy cerca obviamente, y aquí hay mucha luz, no se va a poder ver bien. Luego hacemos un review para que lo veas. Acércala a la mesa, si se alcanza a ver, pero es que no veo nada. A ver, vamos por partes. Lo primero sería tener algo que mostrar, ¿no? Porque si no tiene nada que mostrar, pues no le vamos a ver. Aquí hay algo. Ahí está, este video de demo de Handycam. Ahora sí. Voy a proyectarlo. Se llega a distinguir. Solo que apaguemos la luz rápidamente. ¿Se podrá? Mira, vamos a ver. Aquí está. Ya, ahí está. Lo que no sé bien es cómo se enfoca esto. Debe ser algún ajuste por ahí para enfocarlo, pero bueno, ahí está esta demo totalmente improvisada, donde estamos. Voy a explicar, a ver, creo que ya se va a ver un poquito mejor. Ahí está. Ahora sí. Estoy viendo aquí este video, que es un demo de unos, bueno, ahorita hay unos chavos ahí en un parque o algo así. Están grabando, es un video de demo. Aquí la idea es que tú puedes proyectar cualquier cosa. ¿Te puedes abrir un poquito, Shinigami? Voy a proyectarlo acá. Y ¡oh my God! Ahí está. A ver si lo pongo bien, ¿cómo va? Entonces tengo un proyector instantáneo. Insisto que en algún lugar tengo que poder. Ah, creo que es acá, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Built-in projector. Insisto, aquí ya apagamos ya muchas luces. Y se ve, digo, razonablemente bien. Dice que hasta 100 pulgadas se abriría la imagen. Vamos a hacerlo más para atrás. Seguramente esto consume toda la batería en 20 minutos. Esto seguramente hay que estar conectado a la corriente. Pero bueno, es parte de las funciones interesantes de esta cámara, que es el modelo HDRPJ430B. Ahí está. Listo. Regresamos aquí en el estudio. Y pues el precio, 24,000 pesos. No está barata. Sin embargo, tienes pues todas las funciones de una cámara. No es profesional, pero este asunto del proyector, igual tú te dedicas a alguna actividad donde digas, híjole, eso es lo que yo necesitaba proyectar, es posible. Entonces, bueno, ahí la dejamos. De hecho, vinieron por ahí y no se las entregamos, ¿verdad? Yo creo que se va a quedar aquí para proyectar las sesiones de trabajo, los demos de todo lo que hacemos. Pero bueno, continuamos con más aquí en TAG. Hace unos días, la empresa Nissan presentó su nuevo superdeportivo eléctrico llamado Zeot, el cual planea utilizar en la carrera de Le Mans 2014. El nombre del coche Zeot, Zero Emission On Demand, se debe a la posibilidad dada al piloto de poder elegir entre propulsión eléctrica y térmica cada vez que lo desee, sin las limitaciones de un auto híbrido, tecnología que Nissan está buscando implementar en sus coches de serie, por lo que las 24 horas de Le Mans será un banco de pruebas ideal. De momento, su participación en 2014 se hará en el
Garage No. 55, lugar tradicionalmente reservado para la participación de vehículos experimentales. Aunque en la actualidad, la tecnología de las baterías hace prácticamente imposible que un coche que sea 100% eléctrico pueda participar en una prueba de alto rendimiento como Le Mans. Ben Bowlby, responsable de SEAT, busca utilizar esta prueba como aprendizaje sobre el futuro desarrollo de adelantos en la electrificación de los autos de carreras y a su vez en una mejora en la autonomía de los coches eléctricos para usuarios finales. Por lo pronto, Nissan junto con Michelin realizarán varias pruebas este verano para obtener el óptimo desempeño del auto. Ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en este tag. Recuerda dejarnos tus comentarios abajo de este programa en el sitio de 10.com para que los leamos en el siguiente programa, los comentarios más interesantes. Recuerda seguirnos, @10 en Twitter, 10fan en Facebook y bueno, por supuesto, visitarnos la página 10.com. Hay un interesantísimo y súper profesional equipo de colaboradores. Estamos todo el tiempo colocando información, contenido, por supuesto, mucho que encontramos aquí en México, mucho en la zona metropolitana, pero bueno, también en el país, porque nos dedicamos a buscar la información, a reportear, a salir. Y también, claro, lo mejor de Internet lo tomamos, lo interpretamos y te lo presentamos en 10.com. Esto es TAG, mi nombre es Javier Matuca, en nombre de todo este gran equipo de trabajo me despido y nos vemos hasta la próxima. Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuc y un experto grupo de colaboradores.